conexiones y amistades peligrosas revelan nuevos audios publicados por IDL. Uy, averíguame, ¿cómo se llama este? ¿Conoces tú a la ministra de la mujer, la que entró? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes la han puesto. A ver, si no, me llama mañana, de todas maneras quería hacer una consulta. ¿Llama? ¿Es posible? Sí. La voz del congresista priista Mauricio Mulder aparece en medio de esta vorágine de audios que ha destapado la corrupción de nuestro sistema judicial. Aló. Aló, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, maestro. Qué novedad. ¿Crees que pueda pasar para conversar con un ratito contigo por donde estés, en el Congreso, donde estés? ¿Cuál es su grado de amistad con el señor Mendoza? Es una persona que yo conocí cuando yo era periodista en el diario Hoy, el año 88-89. Él era miembro del directorio. Y después él funda una revista que se llamaba Visión Peruana. En todos estos años, bueno, lo habré visto pues unas 6 o 7 veces en reuniones sociales, con otras personas, sin tener ningún grado de amistad. No conozco su casa, no, él no conoce la mía. La situación del parlamentario se ha complicado. Él es miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la misma que deberá abocarse a investigar a los implicados en actos de corrupción y no a los periodistas. Comisión que tendrá como misión indagar y escrudiñar a los amiguísimos de su interlocutor, quien por otro lado pedía empujaditas. Otra cosita, con respecto a... necesito una empujadita a un amigo, Juan Atahualpa. Te lo mando por hermano, por este medio no, llama al número de 49 si le das. Ya, ok, conforme, de acuerdo, ya. Un abrazo. Ya, listo, hermanito, ya, un abrazo. En los 3 audios revelados de Mauricio Mulder, el parlamentario tiene como interlocutor a Mario Mendoza, un empresario y amigo de antaño, que fue capaz de contactar a un prófugo de la justicia con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao. Aló. Mario. Espera un ratito. Oye, ayúdame con mi pata Salvador. Ayúdame con mi pata Salvador, para que sea ese expediente nada más a la... ¿Ha subido? No ha subido, hermano. El número, ya. Hola, hermano. Ya. Dame el número, mañana me reúno con la persona indicada. Ya, paso a Mario. Número. Salvador Castañeda Córdoba estaba sentenciado por el delito de peculado doloso por haberse apropiado de dinero municipal. A pesar de las pruebas, el empresario Mario Mendoza conectó al prófugo con Walter Ríos para que éste chequeara su caso y evaluara su expediente. Aló, hermanito, ¿cómo estás? Te paso ahí con mi amigo, por favor. Él es el presidente, ¿eh? Mi hermano, dime, por favor. 1781-2012. Perdón, repite, hermano. 1781-2012. Ya. Repito, hermano. 2781. No, 17. 17. 1781 del año 2012. Ya, tu nombre, hermano, Castañeda. Salvador Castañeda Córdoba. Ya, mañana hablo con la doctora. Mañana, que es feriado, tengo una reunión con ella a las 10 de la mañana. ¿Ya? Le informo a nuestro amigo en común, ¿ya? Un abrazo, hermano. Ese mismo sujeto que utilizaba sus amistades para favorecer a delincuentes es el hombre con quien dialoga Mauricio Mulder. Compañero. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Qué novedad, hermano. ¿Cuándo tienes tiempo para comer con las señoras en la Gloria? Tendría que consultarle, pues, a ver, ¿sería la semana que viene? Claro, domingo del día. Puede ser jueves o viernes, ¿no? Jueves, preferible. Jueves. Jueves, ¿no? Ya, sí. En principio quedamos el jueves. Ya, en principio quedamos el jueves, cualquier cambio te aviso. Oye, averíguame, ¿cómo se llama este? ¿Conoces tú a la ministra de la mujer, la que entró? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes la han puesto. A ver, si no, me llama mañana, de todas maneras quería hacer una consulta. Llama. ¿Es posible? Sí. Y de paso que me confirmas, ¿ok? Ya, perfecto. Queda claro que la llamada no muestra nada irregular, mucho menos ilícito. No hay favores ni dudosas transacciones de por medio. Ni
Guido tiene que viajar a Trujillo. Ya. Y tú has separado el sitio con tu esposa, si no almorzamos, comemos nosotros nomás, ¿no? Creo que ¿para cuándo habíamos quedado? Para jueves. Si quieres, esperamos a que regrese, ¿no? Allá, bueno, como tú gustes. Los audios revelados hasta ahora, sin embargo, queda claro también que los miembros de esta esfera de corrupción recurren a todas sus amistades, que los favores como parte de los compadrazgos son una constante. La reunión entre el empresario Mario Mendoza y Mauricio Mulder incluía también a Guido Águila, cuestionado miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Aló, Mario, ¿cómo estás? Aló, mi hermano, ¿cómo estás? Oye, el saludarte, Mario, después de tiempo, ¿cómo estás, hermano? Jueves me dijo Mauricio para comer con las esposas. ¿Qué día? Jueves. ¿Jueves? No, hermano, el jueves estoy saliendo en la noche a Trujillo. Ah, su madre. ¿A qué hora sales? Salgo en el vuelo de las 5:30 de la tarde. ¿Ya regresas? Regreso el viernes a medianoche. Ya, entonces voy a llamarlo ahora mañana a ver si de repente lo adelantamos para el miércoles. A ver, miércoles. Lo adelantamos para martes, miércoles. Ya, por favor. Otra cosita, con respecto a, necesito una empujadita a un amigo, Juan Anahualpa. Te lo mando por texto. Por este medio no, llama al número de 49 si le das. Ya, ok, conforme, de acuerdo, ya, un abrazo. Ya, listo, hermanito, ya, un abrazo. ¿Usted sabía que él estaba citando al señor Guido Águila al almuerzo, a esta cena con su esposa? No tenía la menor idea. Y nunca se concretó tampoco esa reunión. En ningún momento se concretó esa reunión. Ante el escándalo y antes de ser destituido, Águila ha anunciado su renuncia. Renunciará también el congresista Mulder a ser parte de la Comisión de Fiscalización en aras de la transparencia. ¿Usted va a permanecer en la Comisión de Fiscalización o va a renunciar a ella? Mire, yo voy a permanecer porque no hay ninguna irregularidad en mis palabras. Yo no veo que haya ahí ningún motivo de inhibición ni de renuncia a esos cargos, porque no hay ninguna irregularidad que se haya cometido. Pero es evidente que también yo tengo que sopesar el ambiente político en aras de evitar que se quiera después desnaturalizar la investigación y se diga que yo la he perturbado o algo así. No, pero eso ya lo evaluaré, pero no. El hilo de la madeja de esta maraña de corrupción ha empezado a correr. Lo que se desconoce hasta hoy es el tamaño del carrete. Es verdad que en palabras de Mauricio Mulder no hay ilícitos ni irregularidad alguna, pero ese no es el punto a tomarse en consideración. El país está asqueado de todo lo que se ha constatado estos días. Y en medio de toda esa basura, se ha advertido también que esa mafia lo que hacía era echar mano precisamente de amigos con poder. ¿Y para qué? Para sostenerse, para nutrirse, para fortalecerse, para tener una red sobre la cual echar mano en emergencias o para pedir favores, para usar eso que los peruanos ya estamos hartos, esos odiosos contactos en desmedro de otros que sí la tienen.